Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Oxygen Not Included. Vamos a seguir intentando avanzar en el día de hoy y a ver si conseguimos producir oxígeno dejando de eh, nuestra dependencia al algae de lado, porque sería interesante. Así que bueno, en comentarios, antes de nada, el 90% eran de agradecimiento y tal, así que yo qué sé, ¿qué os puedo decir? Es que agradecido estoy yo de que los veáis. Mm, sencillamente, yo juego en casa y aprovecho para jugar y lo grabo. Entonces, que los veáis y os entretengan y estéis ahí y comentéis encima que os encantan, pues la verdad que. No sé, en fin, sin palabras, que no puedo decir mucho más, la verdad. Me alegro un huevo sinceramente así que bueno en comentarios por ejemplo nos decía carlos sosa eh, si no recuerdo mal que deberíamos poner la, el centro de generación de oxígeno hacia esta parte baja porque ponerlo en base va a hacer que todo se sobrecaliente la verdad que tiene todo el sentido del mundo deberíamos intentar insistir más bien en esta parte fresquita porque en el futuro si la, lo sobrecalentamos tendremos un lío va a requerir una instalación un poco más compleja con lo cual un poco um, enmarañado va a estar y largo de construir pero creo que lograremos hacerlo además nos decía que si ponemos un tile hacia esta parte del y y conseguimos que el agua se acumule un poquito y antes de desbordar le robaremos algo más de temperatura con lo cual sería sería lo ideal bueno vamos a ver que me estoy estoy haciendo scroll en la otra pantalla para leer comentarios me perdonaréis bueno, nos decía por ejemplo Irina que para que los cuartos den el bonus tiene que tener ciertas cosas. Por ejemplo, tener un área entre 12 y 64 cuadraditos. Vale, y en el último icono de la parte de arriba, por lo visto es donde sale esto. Así que vamos a ver si lo podemos observar eh, en cuanto quite esto, ¿vale? Esta, este modo de vista. Otra cosa, nos decían lo mismo, básicamente con los cuartos y un montón de cosas. Y por ejemplo, Samuchan, mmm, el otro día decía que podíamos cerrar esto por aquí arriba para conseguir que se acumule la presión y deje de emanar agua. O que deberíamos subir esto un poquito más hacia arriba para que no desborde la historia está en que vaya desbordando o sea quiero que realmente aporte agua de continuo hacia aquí abajo no por ahora no tengo intención de mantenerlo controlado si acaso lo controlaríamos poniendo una puerta hacia aquí arriba pero eh, pararlo por aquí la verdad es que no le veo mucho sentido lo haríamos con una puerta lógica en el futuro como haga falta lo iremos planteando y además nos decía eso pues el tema de las cuentas no de los vatios que gastan los electrolizadores, lo que genera el generador de hidrógeno con lo cual vamos a tener intentar tener en cuenta esas cuentas que nos decía él por ahora si conseguimos más o menos generar el oxígeno sin gastar mmm, algae sobre todo y esfuerzo de los colonos, estaría genial. Más cosas, a ver, en la planta refrigeradora pondría una puerta y al cerrarle el depósito. Mmm, vale, si este nos decía más o menos lo mismo, que las plantas dan el fresquito, sale hacia abajo, con lo cual estas deberían ir en principio hacia aquí arriba. Lo que pasa es que no sé por qué, vamos a comprobarlo. De hecho, esta zona, como veis, se calienta mucho, sobre todo esta parte baja. Entonces no me importa tanto que el agua se caliente un poquito Porque no parece que consiga bajar la temperatura mucho el tener cerca esto Así que la idea sería que este calor que se va a contagiar hacia estos bloques No salga de aquí, se quede contenido en este área, sería la historia Así que vamos a ir viendo El tema del último cuadradito, superposición de habitación Esto no tenía ni idea, no lo había ni visto Habitación miscelánea sin efecto, vale Bueno, pues tiene que tener un área determinado Tamaño máximo 64, tamaño 100 O sea que tenemos que acotarla, tiene que ser más pequeñita, vale Pues a ver, le quitamos por ejemplo para poner otra ducha aquí y cerraríamos, ¿no? ¿Cuántos bloques? ¿Podemos calcular bloques así? Va a estar difícil, máximo 64. Bueno, pues esto sería un 16x4 en teoría. Así que eh, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vale, pues en principio eso, para poner una duchita más, habría que cortarlo por aquí. Bueno, pues genial, no tenía ni idea. Esta de aquí exactamente será igual, eh, 64 máximo. Vale, pues claro, nos impide hacer super habitaciones, básicamente, esta historia. Es importante, es importante. La verdad que sí, vamos a tardar un rato largo en traer colonos, me temo. Vamos a probarlo con la primera para asegurarnos de que hemos sacado bien la cuenta y no me he quedado yo corto o largo, con lo cual empezaremos a trabajar en esa inmediatamente. Vale, me gustaría además trabajar esta parte de aquí. Sé que alguien se va a quemar los pies, necesitará una camilla. Mmm, oh, eso va a ser un lío. Pero claro, ¿por dónde accedemos ahí si no? Está complicado, ¿eh? porque aquí abriríamos el cloro, podemos dar una vuelta enorme por ahí arriba, pero está complicadísimo. Pues me temo que alguien va a tener que venir aquí mojarse los pies un poquito, fastidiarse y eh, bueno, pues proponer aquí un bloque de granito, vale, justo aquí arriba. Y quizá incluso deberíamos minar esta zona de aquí, aunque entiendo que el agua va a fluir igual. Puede ser que se bloquee incluso. La piedra elegía nos va a soltar cros si perforamos. Buah, no lo sé, eso es un lío, eh. No lo tengo nada claro. Aquí incluso podemos colocar el bloque. ¿Nos valdría ahí? Espero que sí, porque es donde lo vamos a poner por ahora. Vale, prioridad para esto le vamos a dar un 9. Que vengan rápidamente a hacerlo alguien quien sea bueno, cerremos el tiempo un pelín el estrés está bajito, tenemos camillas incluso por si alguien se, se lleva un problema por esa parte, o sea que no sería bueno, no nos afectaría demasiado y esto lo vamos a fregar por si acaso, si alguien se tiene que quedar un ratito descansando porque se ha quemado los pies, pues por supuesto que se quede y no hay problema, o sea, por esa parte ya os digo, lo entendería perfectamente el tema de construir entonces todo esto vamos a buscar una zona de base va a ser por ejemplo esta zona baja, tranquilamente tenemos ahí un hatch de vuelta que bien, me importa la verdad que bien poco, pondremos dos electrolyzers a los cuales tiene que llegar agua esto es importante. Uno y dos. Más o menos el esquema. No lo tengo muy claro, pero podemos colocar un wishboard aquí entre medias si eso me gusta. Vale, el tema de la plomería. Que requeriremos tuberías, ¿verdad? Sí, el de entrada de agua únicamente. Bueno, pues en principio vendría por aquí. Subiría por la escalera. Oh, ahí estamos. Perfecto. Luego tenía que llegar por este tramo de suelo escondida. Y ahí tenemos el lío de que... Eh, bueno, podría conectarse incluso hacia acá. Lo vamos a poner aquí arriba porque a veces los puentes no funcionan bien. Vale, pues tenemos por ahí el aporte de agua. Perfecto. Luego tenemos, por supuesto, el generador de hidrógeno hacia esta parte alta donde pondremos eh, algún tipo de cierre si deberíamos cerrar. Ojo, no, no, no lo tengo tan claro ahora, estoy dudando, porque el hidrógeno no quiero que se nos acumule fuera de este área. Y aquí tenemos la barrita esta para bajar. Habría que desplazarlos a menos una unidad hacia, aquella, hacia aquel lateral. Aunque haya que trabajar un poco más el terreno, interesa dejar espacio. Electrolyzer, colocaríamos uno entonces hacia aquí. Y el siguiente hacia aquí. Nos queda un espacio libre y uno para trazar un muro y acumular el hidrógeno en esta parte alta. Luego el hidrógeno, seguramente pondremos el motor de hidrógeno directamente del tirón ahí arriba. Bueno, no sé, no tengo nada claro. Vale, está hirviendo alguien, por supuesto, lo hemos consentido, pero es que es imprescindible hacer esto. Ya está planteado. Perfecto, bueno, pues puede descansar en la camilla. ¿eh? No tienen asignación, o sea que están libres. Vale, este agua, como decís, bajará un poquito la temperatura aquí, lo cual estaría genial. Y ahora aquí mismo tenemos 38,5. Bueno, a ver, no me parece excesivamente alto. Esto más arriba es, funcionaría mejor, entiendo. Refrigerarían quizá incluso un poquito esta zona baja. Bueno, a ver, este agua está incluso un poquito más fresca. Vale, quiero que empiece a rebosar, ¿eh? Realmente eso es lo, lo interesante, que empiece a rebosar. Quizá alguno de estos Wishboard aquí nos bajaría un poquito más la temperatura, no lo tengo claro, deberíamos quizá intentarlo. Este agua no está tan caliente como para que alguien sufra una herida por, por ponerse en ese lugar, con lo cual. Tenemos semilla de Wisworth. Um, dos al menos. Venga, pues entonces en mobiliario planteamos un florero hacia aquí. A ver qué es lo que pasa. Sencillamente. <laughs> y ya está. A ver si conseguimos. Hombre, entiendo que sumergido aquí estaría mejor, ¿no? Porque su efecto se va a irradiar a este agua. Vale. Bueno, pues a seguir al lío. Le vamos a dar un poquito de prioridad a esto. Me interesaría verlo cuanto antes. Porque va a tardar mucho tiempo en hacer efecto. Entonces, cuanto antes lo veamos planteado, pues tanto mejor. Esta zona, desde luego, no es difícil de trabajar gracias a esta. Bueno, pues a esta bajada que tenemos por aquí. Creo que deberíamos perforar esto... Los he puesto un poquito altos, ¿no? Pero bueno, en fin, no pasa nada. Esto está puesto para perforar, todo esto de aquí. Y luego pondremos una serie de escaleritas o de zonas eh, incluso con rejilla para movernos por la parte interior. Se accedería, de hecho, sí, si me gusta. Además, vamos a hacer como hicimos en la otra serie, que se entre justo por la parte de abajo, para que no se escape ni gota de hidrógeno. Sí, eso creo que puede funcionar. Funcionó en la otra serie y bueno, no quedó nada mal, con lo cual lo vamos a plantear así. Desde aquí una escalerita para subir hacia este nivel, perfecto. Que llegaría hasta aquí, hasta aquí, un poco más. Ahí está, y acabaríamos esta zona de aquí. Esa es la historia. Vale, por supuesto, aquí luego construiríamos un, en principio un muro de bloque que no sea aislante. Que sea además, eh, bueno, que pues capaz de. No sé si el muro aquí nos va a limitar la producción de frío. Bueno, siempre podemos abrir hacia aquel lado, ¿eh? En fin, vamos a ver, entiendo que con el tiempo calentaremos la zona y estaremos en el mismo follón de siempre, pero vamos a irlo viendo conforme pase el tiempo. Llegaría hasta aquí y desde aquí pues vamos a mantener ya esta pared directamente, no hace falta trabajarlo mucho más. Esta escalera incluso podía trepar más hasta aquí. Perfecto, de hecho, justamente hasta ahí arriba. Vale. Y ponemos aquí el tema del generador de hidrógeno. Creo que puede venir hacia, hacia arriba. El tema está que hay que sacar de aquí algo, el oxígeno o el hidrógeno. El oxígeno es un poquito menos pesado Con lo cual tendrá que acumularse aquí Y el hidrógeno vendrá hacia la parte alta O sea que entiendo que con un bloque transpirable El generador de hidrógeno podría venir hacia aquí tranquilamente um, ¿No lo tenemos? No, no está investigado Pues vamos a verlo, porque esto hace falta ¿Dónde estaba esto realmente? Vamos a buscarlo, a ver, a ver, a ver uh, uh, No lo veo ahora Sí, aquí está Venga, pues tenemos por aquí Perfecto para ser investigando eso, el wishboard de allí arriba, vamos a plantearlo, a ver exactamente si funciona. Le damos un poquito de prioridad, wishboard un 9, un poquito no, un huevo de prioridad, para ser sembrado inmediatamente, a ver si conseguimos bajar un poco más la temperatura. Y el objetivo, ya os digo, es que rebose, entonces estoy deseando, deseando ver este agua verterse hacia la parte abajo. aunque recaliente un poquito este depósito, pues tampoco va a ser algo muy grave, al menos en principio. Vale, esto ya nos marca como habitación, vamos a comprobarlo. Este layout ni lo había visto, ¿eh? baños públicos, vale, pues sí, funciona, funciona, sí, vale. Bueno, pues entonces hay que acotar esto Podemos incluso hacer dos cuartitos O demoler esto de aquí, por ahora Sí, vamos a hacer eso Vamos a cerrar además esta zona de base también hacia la parte baja eh, Creo que no hace falta de rejilla Lo podemos hacer así, y aquí por supuesto pues ponemos otro murito que venga hacia la parte alta Este de aquí arriba no nos hace falta, tampoco lo van a construir, ¿vale? Pero no nos hace falta Y este wishboard, a ver exactamente qué influjo tiene sobre este agua Bueno, a ver, en principio ha bajado la temperatura un montón Deberíamos poner estos entonces mejor aquí arriba desde luego, ¿verdad? Tiene toda la pinta El agua, si baja a más de 60 grados Creo que bloquea el wishboard Pero claro, como baja tan despacito No va a tener oportunidad de, de influir en él O sea que deberíamos poner otro floreo Por ejemplo, hacia aquí y otro hacia aquí Vale Prioridad para esto, por favor, que sea muy alta Un 9 Vale, hemos roto la cama, sí, antes de construir la otra Muy bien, pues alguien va a dormir en el suelo <laughs> Bueno, de hecho vamos a priorizar la construcción de esto Mucho Para que, a ver si da tiempo a hacerla Ver, le damos un 9 a esto. Le hemos dado un 9 al otro de allí arriba también. O sea que lo, lo vamos a confundir. Vamos a darle un 8 a aquello. A ver, están aquí. Sí. Eso es. Pues no. Alguien se va a quedar sin cama. No sé muy bien dónde va a dormir. Porque somos siete. Pero claro, ver a autocorona no es difícil. Puede estar en cualquier parte, quizá vosotros lo hayáis visto y yo, ¿no? Ahí, no lo localizo, ¿eh? Ah, sí, está aquí. Kropsky está durmiendo ahí, bueno, venga, no pasa nada, ya nos perdonará por eso. Entonces, esta sala tiene una bonificación. Eso nos viene genial. Más o menos está decorado todo. Bueno, hasta cierto punto. No está tan mal como podría estar. O sea que más o menos podemos ir aguantando con eso. Esta zona, entonces, ya la podemos cerrar directamente de aquí hasta la parte baja. Vale, si hace falta poner un bloque transpirable al fondo, lo pondremos, no hay ninguna duda. De hecho, mejor, ¿por qué no? Si hacemos aquí una puertecita de acceso, ¿va a funcionar? ¿Podemos hacer los dormitorios separados así? Por ejemplo, así. Y hacia aquí pues podemos poner incluso una aseo sí, podemos poner las duchas por ejemplo aquí todas agrupadas y luego los bateres si nos hacen falta más colocarlos hacia allí. Podría funcionar, ¿eh? sería interesante quizá comprobarlo. Esto vamos a copiar el seteo de este otro, entonces copiamos ajustes que tiene un 9 y aquí otro y otro. Venga, a ver la temperatura, ¿qué tal va? Bueno pues está funcionando muy muy bien, esto hay que arrancarlo. Por cierto, en prioridad 9 arranquemos y arranquemos este. La verdad que sí, si la vertemos a 24 grados, vamos, pues ya para que las prisas. Aquí va bajando de temperatura, toda la razón está a 85 grados, antes salía a 90 y tantos, o sea que, bueno, pues idóneo, ¿eh? Esto, a ver si la aporte de agua nos da para todo. Tenemos todavía nivel para pillar unas botellitas, o sea que no está funcionando tan mal. Y aquí estamos casi, casi construyendo todo esto del tirón. Bueno, pues oye, ni tan mal. Esta escalera está lista, nos falta el cable eléctrico, por supuesto. Quizá necesitemos un cable de los gordos ya dentro de poco, pero... Bueno, vamos a ir viendo. Por siempre que podamos lo vamos a mantener dentro del muro, porque sabéis que aquí no nos afea. Y luego ya lo pasamos por aquí y seguimos trepando por debajo del suelo hasta la zona de producción. Por ejemplo, por aquí. O por aquí para arriba. Uy, madre mía, ya lo, estamos, ya lo estoy liando. No, por ejemplo, vamos a hacerlo de aquí hasta allí y listo. Así si no hace falta entrar aquí, que bueno, no importa demasiado, pero si no entramos, eso que nos ahorramos y ya está. Esta zona de suelo debería ser planteada, tiene un suelo, un bloque normal, quizá un tile eh, corriente o incluso aquí uno transpirable, pues si abrimos más hueco para que haya un mejor flujo de gases por ahí. Vale. Bueno, Wishwords, los tenemos por aquí. La temperatura, ¿qué tal? Muy baja, la verdad. Bueno, va, se va reduciendo de 31 grados, Tenemos, teníamos 38 antes, este casi casi que tenía que estar dentro. O a mala lo podemos traer hacia acá. Aquí seguimos produciendo mucho calor porque se llegó a acumular bastante por el material que recogimos, igual que aquí, este material estaba caliente, entonces aún guarda cierto calor, pero nos quedan semillas de wishborn, con lo cual no es problema. Bueno, pues esto ya está listo, puesto por ahí. Vale, deberíamos alargar esto un poquito más, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Vale, genial, ponemos la barra que llega hasta el final y ponemos una puerta hermética que cierre esto. Perfecto. La zona de acceso por debajo, como os digo, suele funcionar bien. El tema de la energía, ya está investigado. Bueno, pues generador de hidrógeno hacia esta parte alta. Eh, ¿Necesita aporte mediante tubería? Espero que no. A ver, vamos a comprobarlo inmediatamente. ¿Sí? Pues vamos a necesitar entonces dos bombas, ¿verdad? Podemos poner... Es que, claro, el tema de esto es el siguiente. Aquí dos bombas tiene que haber, porque esto produce... Vamos a comprobarlo aquí. A ver, Electrolyzer, son 880 gramos de oxígeno y 112 de hidrógeno. O sea que con dos bombas de 1000, de 1000 gramos por segundo lo sacaremos todo. Harían falta dos bombas y un filtro. Sé que no es el óptimo, vale, no es el más óptimo de todos desde luego, pero mientras funcione, pues me da un poquito igual, la verdad. Entonces este motor debería, no, ni siquiera necesita estar aquí, realmente, en esta sala. Podría estar, por ejemplo, pues aquí fuera, en otro lugar más apartado que no nos eh, caliente mucho esa zona y luego ya pues le damos aquí cabida o como sea podemos construir aquí sobre el suelo um, sí pero me gustaría ponerlo ahí y que quitemos lo otro bueno pues ahí volando no no es la historia vamos a cancelarlo la verdad es que antes creo que se podía hacer no directamente pero vamos a cancelar esto vamos a cancelar esto también perfecto ponemos las bombas ahí arriba con lo cual nos bastaría con hacer un tile por aquí en principio más vale que nos sobre con un huecito de cuatro perfecto y minaríamos todo esto. Alguien está asfixiándose. ¿Por qué y dónde? A ver, a ver, a ver. Esto es importante. Asfixiante. ¿Es Cristóbal Colono? Pues, ¿y por qué no te vas? No. Madre mía, aquí hay alguien. Colono Martínez está aquí. Uf, pues esto tiene mala pinta, ¿eh? A ver, vamos a cancelar esto. Madre mía, la que se nos lía aquí con el Colono Martínez, que se ha quedado atrapadísimo. Vamos a poner aquí eh, el cavado. Eso es el 9. Todo rápidamente esto, por Dios. A ver, ¿podemos cavar esto de aquí? ¿Sí? ¿Podemos poner la alerta? ¿Había un botón de alerta? ¿Ha desaparecido o no? Eso es. Venga, saquemos al colono martínez de ahí. Venga, liberadlo. Ahí está. Bueno. Ya parece, menos mal, ¿eh? casi la liamos. Vamos a cancelar esto, que esto destresa mucho a la gente, lo cual es comprensible. Bueno, pues al menos no ha muerto, claro, es que todo lo de arriba era nieve y ha tenido como una especie de pequeña avalancha sobre la cabeza, cosa que no es muy conveniente. Ya va a estar cayendo agua por aquí, lo cual es genial. A ver qué temperatura, que es lo, lo curioso ahora. Bueno, más fría incluso. 20, 22, tenemos aquí 23, aquí tenemos 48 y bajando. Bueno, pues oye, mmm, no sé si era esta la idea, pero vamos, me encanta cómo está funcionando por ahora. Desde luego, así podemos mantenernos mucho tiempo. Vamos a comprobar si esto ya, eh, sí, vale, bueno, ya tenemos aquí el, la bonificación, perfecto. Vale, pues entonces esto bajará un poquito el estrés, espero con el tiempo. Aunque es verdad que trabajando en esta zona va a estar complicado, pero bueno, cabríamos este área de aquí porque quiero hacer un área de trabajo por esta parte. Además ponemos en base una pequeña escalerita que baja hasta aquí y hasta aquí, y deberíamos acotar luego esta, seguramente este segmento hacia la parte baja, aunque mmm, bueno, tampoco nos cuesta. Quiero decir, lo podemos hacer y ya está hasta ahí y hasta aquí vale aquí ponemos un suelo normal y corriente genial pondremos entonces aquí el generador de energía que sería este generador de hidrógeno lo ponemos pues por ejemplo hacia acá mismo es que da bastante lo mismo da, da, da completamente igual y vendría el cable eléctrico pues eh, desde aquí hasta aquí sería lo más directo desde luego que sí enchufado por ahí pondremos además las bombas de gas esto va a requerir pues un arranque un poco complicado pero no pasa nada ventilación bomba de gas hacen falta dos eh, como os digo en vez de ponerlas arriba del todo, a veces se quedaban funcionando en vacío. Pero bueno, nos la vamos a jugar, ¿vale? A ver si funcionan y ya está. Este conducto vendría um, a ser una bomba de gas que sacaría de aquí el hidrógeno y el oxígeno. O sea, que hay que poner el filtro de gas. Hay que investigarlo, por supuesto. Vamos a investigarlo inmediatamente. Filtro de gas aquí. Vale, el, el filtro... No sé qué iba a decir. <laughs> el filtro gasta un montón de, de energía, pero bueno, no es problemático eso. Esta noche vamos a hacer que pase muy, muy rápidamente. Mientras, me alegro un montón por estar regenerando esto, esta zona de aguas, ¿eh? Ya era hora, la verdad. A ver, vamos a comprobar exactamente qué temperatura tenemos. Se mantiene esos 20, 20,6. Vale, parece que ser que puede ser que se recaliente luego un pelín, aunque tenemos como tres fases, ¿eh? Quitamos 5 grados con cada uno de estos pasitos. Un pelín menos, en fin, según se regula el aporte de agua. Aquí tenemos 60 grados solo. Vaya, pues se ha bajado un montón, ¿eh? Teníamos 90 al principio. Bueno, pues genial la idea. La verdad que hay un sistema entonces súper optimizado en el que incluso estamos aportando agua aquí casi casi que más fresquita de lo que la estamos sacando. O sea que, bueno, pues eh, los Whisworth... Son un poco, un poco crípticos a veces, ¿no? Como un poco mágicos. Hacen cosas raras, no te los esperas. No sabes muy bien cómo van a actuar, pero bueno, por ahora nos ha ido bastante bien. Esta puerta vamos a dejarla abierta, porque en principio, aunque esté abierta, no habría problema y está en automático. Vale. Bueno, venga, trabajaremos por aquí. Vamos a ver el filtro. Está por investigar, cierto. Así que tenemos a alguien aquí dándole a los pedales sin parar. <laughs> vale, pues nada. Un colono más. Mm, sería para hacerle un cuarto nuevo. Vamos a aguantar un capitulito más, yo creo que con un colono menos, eh. Ojo, el oxígeno en el layout está empeorando porque estas máquinas se han quedado sin algae. Esto es lo que pasa con el algae, que no puedes descansar ni un momento, con lo cual vamos a minar esto, esto de aquí también, todo este algae lo vayamos recuperando para que no nos quedemos sin aporte de oxígeno en ningún momento. Vale, perfecto. El agua sigue rebosando, aquí tenemos exactamente agua a 23 grados, aquí ha subido un pelín pero se mantiene muy muy bien, la verdad. Aunque sube incluso a 30 grados, tenemos 38 antes. O sea que vamos, perfecto. Y aquí vamos subiendo el nivel muy poquito a poco. Se tiene que repartir. Eh, seguramente necesitemos otro hazer o empezar a reciclar agua en algún momento. Pero bueno, por ahora ni tan mal, ¿eh? Mientras tengamos ahí ese nivel, no hay ningún problema. ¿Esto gastaba agua? No, solamente algae. O sea que vamos a anotar gas el gasto de agua cuando pongamos esto en marcha, seguro, ¿eh? Segurísimo. Pero bueno, es lo que hay. El tema del filtro está por hacerse todavía, con lo cual vamos a ir esperando ese momento. Y en cuanto a Wisworth, no sé si nos eh, convendría colocar alguno, por ejemplo. Se quita el ordenador, aunque está casi todo el rato parado, tampoco es importante. No, da un poquito igual. ¿Este layout de aquí abajo cómo está? Bueno, veis, hemos conseguido aumentar un poquito la cantidad de oxígeno aquí. No está mal, ¿eh? Este CO2 debería poderse filtrar en algún momento hacia este lateral, aunque eh, tiene una presión muy, muy parecida. Bueno entonces en principio no hay problema, ya tenemos esa investigación completada ha sido súper rápida, normalizamos el tiempo que no quiero tampoco ir con prisa y pongamos este filtro en la parte exterior para que no comparta esa, esa zona de frío así que vamos a ver energía, no, hemos dicho bueno, esto espero estar haciéndolo como como se debe, si no pues ya me ya me iréis diciendo, desde luego que sí como siempre, eh, entrada y salida vamos a girarlo porque eso sería filtrar el, el hidrógeno o sea que aquí no llegue nada más que hidrógeno la salida es esto. Vale, pues aquí vendrá únicamente hidrógeno. Por aquí debajo, por aquí y por aquí. Vale, y en la entrada, ¿necesitaremos dos filtros? ¿Cuánto filtra esto? Claro, esto es lo que no he tenido en cuenta. Filtro de gas, no pone nada. Es que no dice que si se puede filtrar más o menos. Mm, me mata. Si no me lo dice, me matas, la verdad. ¿Será capaz de filtrarlo todo? Mm, no lo tengo claro, no lo sé. Habrá que verlo, lo vamos a plantear y ya está. Salida que iría hacia la zona de entrada, o sea que esto lo iríamos, por ejemplo, de aquí hasta aquí. Perfecto, de aquí, eh, muy bien, ¿no? A ver, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Vale. Cancelaríamos esto. Y pondríamos la salida de gas ahora. En una sola tubería debería alcanzarnos, con lo cual en principio deberíamos poder trazar este conducto de salida por aquí, que va a salir todo lo que no sea hidrógeno, porque en principio debería ser todo hidrógeno. Y podríamos soltar el gas incluso, por ejemplo, aquí debajo, tranquilamente. Hacia aquí, ¿no? Esto habrá que cancelarlo. Sí, esto era para soltar el crono en algún momento si hiciese falta, pero por ahora podemos incluso hacerlo con un pequeño puente, así que vamos a cancelar, al menos esto de aquí lo vamos a demoler. Vale, eso, por favor, me lo quitáis de ahí y ponemos otra salida de gas que pueda venir, pues por ejemplo, esto es feo, bastante feo. Bueno, no pasa nada. Este conducto de gas tendría que llegar hasta aquí y soltar también oxígeno, no tanto por esta parte, sino como por ejemplo, ahí es que vamos a bloquearlo con la máquina de, del CO2. Pues sí, no sería la idea más feliz, la verdad. Quizá incluso mejor tirarlo hacia aquí arriba soltarlo pues a partir de este punto. Por ejemplo, ¿no? donde lo estamos produciendo ahora, básicamente. En la rejilla, aquí es que tenemos uno, el otro. Bueno, yo creo que va a fluir con suficiente alegría como para no necesitar tampoco volvernos locos. Quizá lo podemos colocar, ya os digo, aquí hacia aquí, hacia donde estaba. Y listo. Pues eso. Lo estamos haciendo con un material que tampoco es especialmente bonito. Podemos haberlo hecho con esta decoración. Técnicamente reactivo. Bueno. En fin, tampoco pasa nada, quiero decir, va a dar un poquito lo mismo. Conectamos ahí, cancelamos todo esto. Cancelamos y listo. Bueno, pues ahora sí. Ponemos además, por supuesto, la salida. Vamos a colocar un respiradero de gas hacia aquí y el otro respiradero hacia aquí. Habría que demoler primero esto. De hecho, vamos a ver el layout de oxígeno que está bajando peligrosamente. Vamos a darle un poquito de prioridad a esto para que consigan eliminar este algae, eh? por lo menos esta cantidad rápidamente. Temperatura del agua, a ver exactamente qué tal. Ha subido un pelín, vale. Se tendrá que ir regulando, pero seguimos robándole casi 5 grados por cada una de estas fases. ¿eh? Todo sería poner más fases o acortar la distancia. Esta zona incluso se está refrigerando por la parte alta. Lo que veo es que estamos calentando el word Esto es lo que puede ser que haga que en el futuro no enfríe igual de bien. Bueno, habrá que ir viéndolo. Por ahora, la verdad es que ha funcionado bastante guay, pero habrá que ir estudiándolo en el futuro. Aquí tenemos 400 kilos, hemos ganado 100. ¿eh? Estamos aportando algo que no, no está mal la cosa. Todo esto debería estar conectado con su energía y seguramente empecemos a necesitar ya el tema del cableado de alta tensión, lo cual va a ser un lío porque sabéis que no pueden atravesar estructuras. Bueno, habrá que ir pensándolo. Y además es rematadamente feo, o al menos lo era. ¿eh? No lo tengo claro en este momento si es igual de feo que antes o no. Sí, un menos 25 y este es un menos 5. Hombre, creo que antes era peor ¿eh? en un radio de 6 bloques. ¡Buah! O sea, es feo de lejos. <laughs> vale, pues nada, para tenerlo en cuenta. atenderemos el tiempo que vayan construyendo, sea, durmiendo rápido, dándose prisa para dormir, si se puede ver así. Y este Wishword está bien porque va a refrigerar esta salida de oxígeno igualmente. Tenemos que poner este en marcha, eso sí, dentro de poquito. A ver, prioridad de esto es un 6, no, que sea un 6 al menos. Venga, unos poquitos de algas para allá. El agua, revisamos otra vez. 26 grados, bueno, está dentro de un rango de temperatura muy aceptable, la verdad. Las salitas son algo mejores. Tenemos un 1% de estrés, lo cual me encanta que esté tan, tan abajo todo el rato. La verdad es que es una pasada ¿eh? que esté siempre así. El tema del respiradero de gas lo colocamos hacia acá para liberar el oxígeno por ahí. Y tenemos uno en esta parte y otro en esa. Con lo cual, el CO2 que se acumula aquí debajo, seguramente lo desplazaremos un pelín, forzaremos a que se mueva. Y eso tampoco va a estar mal. Aquí falta mucho por construir. A ver si vamos llegando. Mm, habría que, claro, que cavar, por ejemplo, esta zona de aquí. De hecho sería lo más inteligente porque podemos acceder directamente hacia, esa, hacia aquella parte. Y ponemos una escaletita también, que aunque sea una tontería, pues en fin, no viene mal. Y tenemos aquí agua contaminada, ojo. ¿Eh? ¿Tiene gérmenes? No, en una zona fría no tiene sentido. Pero habría que expirar esto de aquí. Porque se ve que hemos, deshe sí, hemos deshecho algún bloque que, bueno, pues estaba contaminado. Esto es por ejemplo de aquí. Bueno, habrá que vigilarlo, quizá hagamos una zona de aislamiento o una especie de pozo donde echemos el agua sucia en el futuro porque no tengo muy claro qué hacer con él, pero mmm, habrá que verlo. Esto ¿Tenemos material suficiente? Creo que sí. En, vamos a ver. ¿Cuánto tenemos de metal? 8 toneladas. No es mucho, ¿eh? Mena de cobre 7,6 toneladas. Bueno, a ver. No es mucho, pero hay suficiente para lo que queremos hacer. Queda una semilla de Worth incluso. ¿La podemos emplear o no? Vamos a observar el layout de la temperatura otra vez. Aquí el agua se ha calentado un poquito. Hmm. Si sí, ya está subiendo esta temperatura, ¿eh? Se calientan los wishwords y va subiendo poco a poco. A ver, podemos incluso colocar uno hacia acá. Pero mmm, por ahora, mientras se mantengan un tono así entre los 25 y 26 grados, no creo que haya mucho problema. Esperemos también que el aire que entre desde aquí sea principalmente frío cuanto más tiempo mejor. Aunque con el tiempo se irá calentando todo, por supuesto. ¿Esta gente qué hace por aquí exactamente? No estamos ociosos, ¿verdad? ¿Desocupado? ¿Quién? Desocupado, o desocupado. ¿Y vosotros qué, qué, qué es lo que no hacéis? ¿Quiénes son estos exactamente? Capitán Flamenco y Saico. Vale, ¿por qué no hay que decorar? Uh -huh. Estos decoraban, si no recuerdo mal. El Capitán Flamenco no tiene nada que hacer, pero si te dedicas a todo. Buen hombre. Bueno, pues entonces necesitan más trabajo. Puede trabajar en cavar esto, por ejemplo. Y desde aquí puedes salir hasta aquella parte, ¿verdad? A ver, Capitán Flamenco, ¿tú puedes salir de aquí? Sí, ¿verdad? No hay problema. No. ¿Por qué zona no puede salir exactamente? Por este bloque. Vale, hay que acabar esto inmediatamente. Bueno, tiene que venir alguien a abrirles, ¿no? Pero no tienen material, imagino. Esto si lo ponemos a acabar, ¿lo detecta encima del proyecto? ¿Juraría que no? No juraría que esto no se detecta así. Bueno, tiene que venir alguien a minar allí. Ahora sí, ahora estamos. Liluch, venga. Pues están ociosos, ¿eh? No sé, claro, porque no tienen metal para construirlo. y Hipotermia, claro, si es que se, se va a liar. Vamos a ver, cancelemos esto porque no tienen metal para construirlo. Entonces no podemos cavar primero, por lo visto. Bueno, pues cavemos aquí. Vamos a terminar con esto rápidamente. Venga, venimos desde dentro. No, no pueden llegar estos aquí, Capitán Flamenco. A ver, que me quede claro qué está pasando aquí, que no me entero de nada. Hasta aquí podemos llegar. Pues venga, vente para acá. Carlos, salid de ahí, si está en vuestra mano. Eso es. Eso es, corre, vale, para afuera Libres, Buah, había otro más, este no lo había visto A ver, psycho. psycho Ya te han deseado la muerte por ahí en comentarios Pero vamos, no va a ser Aquí mientras yo dirija esto Venga, corre para arriba eso es. Ya está, no era tan difícil. Bueno, el tema de la, del gas. Entonces vamos a terminar de conectarlo. Que hemos tenido que romper aquí esta estructura por un momento. Este sería... Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Cancelemos esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Que he planteado hay una tubería donde no quería. Este conducto sale hasta aquí. Este se conecta de aquí hasta allí. Y este se conecta de aquí hasta acá. Eso es. Esta es la historia. Bueno. Vale, habrá que poner entonces a generar estos cuanto antes. En principio va saliendo más agua contaminada. ¿eh? ¿Se estará fundiendo esto? No debería. Pero claro, esto habrá que limpiarlo de alguna forma. No podemos permitirnos tener todo eso lleno de agua sucia. A ver, este agua, ¿cuántos gramos son aproximadamente? ¿No lo pone por ahí? Ahora que, sí, hay que aspirar todo esto. Aspirar. Perfecto. Todo lo que haya por aquí. Que esta zona es rematadamente fea por tanta porquería que hay por ahí. Además, tendríamos que fregar esto de aquí también. Por supuesto, yo creo que vamos a poner un armario aquí sumergido para que derrita el agua contaminada justamente en esta zona. Así que vamos a ver un armario en un tile más de estos. Que le caiga la porquería encima quizá no sea lo mejor Pero bueno, aunque quede sumergido Creo que lo podemos colocar hacia allí Un armario para el hielo mmm, contaminado Para dejarlo aquí Y un armarito igual Justamente en esta zona Para el hielo que no esté contaminado Eso es, así lo moveremos a algún lugar Bueno, hipotermia, ¿de quién? De Cristóbal Colono Vale, pero está trabajando Esto es lo que pasa Por este momento tenemos que aguantarnos un poquito con eso Seguimos trabajando por ahí Venga, esta puerta que se quede abierta todo el rato Que si no perdemos un tiempo precioso en entrar y salir Venga ¿Qué falta para poner esto en marcha? Me pregunto a ver, vamos a ver, el layout de oxígeno habrá empeorado un pelín más, ¿eh? seguramente, sobre todo por esta parte, es normal, vamos a ver el superficie de energía eh, no lo tengo claro, nos falta por construir este pequeño tramo al cual no hay acceso por lo visto y estos deberían estar en marcha, ¿no? en principio, no, claro, tiene que llegar energía para empezar a funcionar, por supuesto bueno, vamos a empezar a gastar antes de producirlo, lo cual va a llevar a un pequeño desequilibrio y quizá nos lleve un rato, pero bueno vamos a plantear entonces aquí para que esta gente pueda llegar una escalera en prioridad 9, pues por ejemplo, hacia aquí, que puedan asomarse y ponemos en marcha eso ya, si no va a ser un lío. Venga, construimos eso. Alguien me da enseguida, imagino. Vamos a darle un poquito de prioridad a lo que tiene que tener prioridad, que es por ahora esto. Vamos a darle un 8 a todo esto. Vale, vamos a dar un 8 también a todo esto. Quiero poner el sistema en marcha cuanto antes vamos a estar en problemas serios. Esto también lo ponemos en marcha y esto también. Venga, todo listo. Lo van a hacer muy, muy rápidamente, pero es que quiero que sea antes de que se acabe el episodio. Bueno. El agua, vamos a revisarlo una vez más. Que nunca perdemos el tiempo. 31. Bueno, podemos hacer una zona más larga, pero creo que va a seguir perdiendo eficiencia con el tiempo. Llega a 56 grados aquí, aquí la acumulamos a 62. Bueno, a ver, eh, va a ir subiendo un poquito a poco la temperatura, pero no es preocupante. El layout, sí que es verdad que está subiendo ligeramente. Suerte que hemos puesto esto aquí abajo. si lo llegamos a poner ahí arriba, se nos monta y un jaleo que vamos, pero nos habríamos vuelto locos. Esto está sin energía, con lo cual la bomba enseguida se satura. Perfecto, esa es la historia. Y vamos a poner aquí en la energía directamente el cable de aquí hasta aquí, por supuesto. Vale, prioridad para esto. Vamos a darle un, un poco bastante, le vamos a dar un 7 y que lo hagan rápidamente. Ya está el sistema listo para empezar a funcionar. Habría que ver el layout de, de gases aquí. Vale, todo esto es dióxido de carbono que debería salir hacia la parte alta. Vamos a poner en el filtro, por supuesto, salida de gas filtrada. Uy, oh, lo he puesto al revés. Uh, lo he puesto al revés completamente. Ya decía yo, porque esto. Vamos a ver si podemos ver este layout mejor. Esta es la salida filtrada y esta es la no filtrada. No, de hecho, madre mía, pero ¿qué hemos hecho? Entradas en la blanca, vale, salidas en el verde. Uh -huh. Entonces el filtro dice que es la blanca, es un poco un bug, ¿no? Entiendo. Salida de gas filtrada es esta, que debería estar para helio. Perfecto, pero además deberíamos construir esto y conectarlo justo al revés. Um, a ver, tenemos que romper unos cuantos tiles. Vamos primero a hacer el, el, la conexión. Esta va a ser la salida de gas hacia aquella parte. Lo podemos haber unido por aquí abajo. Es que era una tontería. Pero si esto lo unimos por aquí, esto lo hacemos salir por aquí hacia acá y esto lo hacemos salir por aquí hacia aquí. Vale, va a ser un lío porque se va, se va a buguear. Quiero decir, se va a quedar bastante mal seteado, pero vamos a demoler unos cuantos tramos para que detectemos exactamente por dónde tiene que entrar y por dónde salir. Y este va demolido también y este también va demolido. De hecho, este también hay que demolerlo. Vale, pues eso, hay que nombrar unas cuantas cosas Pero bueno, que todo sea eso Ojo porque está entrando ahí un gas que no debe entrar a esta máquina Y se va se a... Va, <laughs> vamos, pues se va a poner de, de, de... Va a decir que no Básicamente, habrá que limpiarlo seguramente Habrá que hacer una válvula de purgado Sí, se ha dañado un pelín, bueno, ya lo hemos parado Eso es lo importante, reconstruyámoslo entonces Pongamos el tiempo normalizado por un momento Conducto, la salida de gas filtrado Hacia acá, la salida de todos los gases Para acá, y esto se une por aquí Vale, y luego de aquí hasta aquí. Vale, hasta una prioridad bastante alta. Un 9. Eso es. Y por aquí sale el día únicamente helio. No, hidrógeno. Madre mía, helio. Venga, pues a toda velocidad, que hagamos esto muy rápido. Un 3%. Bueno, pues está bastante bien la cosa, la verdad. Hipotermia, bueno. De eso se trata básicamente de pasar frío ahora para que esta zona produzca aire muy fresquito al máximo posible. Hay que recoger toda esta porquería, bueno, hay que pegarse un buen trabajo ahí, pero no pasa nada. Enseguida vamos a ser capaces de hacerlo. Y esto ya empezaría a funcionar en principio. Vamos a ver la superposición de gases. Está por aquí, sí. Bueno, se daña un pelín, pero ya empieza a generar algo. Habéis dicho de poner una válvula también para ver qué cantidad de gas filtramos y todo eso. Se va a dañar un pelín más, no? A partir de ahora ya no se debe dañar, ¿eh? Vale, va a producir un poquito de energía. Vamos a ir viendo este la yoke que no funciona. El oxígeno debería ir entrando en base poco a poco. Algo de contaminado, en fin, va a llegar un poquito de cada. Y por aquí sale cierta cantidad de gas. Bueno, pues en principio deberíamos eh, solucionar esto pronto, espero. Sería la historia. Esto está puesto para que se funcione también automáticamente. Está armarito, está ya puesto. Vamos a poner licuables, pero únicamente el que esté hielo o nieve. Vale. Bueno, pues ni tan mal. ¿Qué más? Comida sin refrigerar. Sí, necesitamos camillas. Tenemos camillas, ¿no? Tenemos unas cuantas. Ah, no, que faltan más por la hipotermia. Vale, vale, vale. Pues entonces, inmediatamente, enfermería. ¿Hay zona de enfermería? Sí, vaya médica. Tiene que tener un máximo de 96. Vale, pues entonces 96. Aquí sí que nos va a caber. Vamos a demoler esto de aquí. Perfecto. Y planteamos unas cuantas camitas más. Medicina, camilla. Ponemos por, por lo menos otro por aquí. Está en la escalera justo debajo. Vamos a dejar un pequeño hueco y otro por aquí. Bueno, ya no hace falta bajar a trabajar tanto en esa zona, con lo cual en principio debería de eh, terminar el problema. Nos va a faltar energía, sí, tanto para. Vamos a activar de hecho esta y esta otra vez. Vamos a habilitar instalación y habilitar instalación. Porque hasta que esto no esté funcionando del tirón va a requerir un cierto consumo. A ver, está, estamos gastando exactamente. Vamos a calcularlo porque hay que sacar las cuentas realmente. Con esto son 240 son, ¿no? 480. Y estos son 600. Vale. Y los se gastan... Otro huevo, son 600 y aquí gastamos exactamente 120, son 240, 840. Esto genera 800, si no me estoy confundiendo. Con lo cual tenemos un déficit de más 40 únicamente para el sistema de producción de energía. Bueno, creo que es un buen balance. Gastamos 40 vatios, es menos de lo que gastamos con estos desoxida algas. Eh? Bastante menos, de hecho. Vamos a pararlo. Deshabilitar para que funcione más este sistema que el otro. Venga, esta tubería vacía, sin entrada de líquido. No me lo, a ver. ¿Puede ser que no seamos. por qué estamos ahí sin líquido? ¿Por qué no llega la tubería hasta el final? Muy bien, claro, pues entonces no está funcionando a, to... a tope esto, básicamente. Venga, plomería esta tubería, lo hacemos con prioridad 9, directamente de aquí hasta aquí del tirón. Venga, hagamos eso muy rápidamente, que se pongan a funcionar los dos, básicamente. ¿Será capaz de llevar parte del agua hacia allí? Imagino que sí. Sin energía se queda. Bueno. Vale, perfecto. Venga, métele un poquito más ahí. Nos falta ese tramo y ya empezaría a funcionar en principio. Ahora sí, empezar a producir hidrógeno. Esto no debería pararse tanto y debería ser todo como más un continuo. A ver si lo conseguimos, que sería la historia. Bueno, va a necesitar quizá una rueda más para poner el sistema a rodar antes de que haya problemas. De hecho, el colono que está ahí arriba va a estar dándole sin parar, me temo. Esto no ha sido construido todavía. Bueno, vamos a ponerle un poquito de prioridad para que lo vayan haciendo. Y el agua, le echamos otro ojo, ¿no? ¿Por qué no? 34 grados, ha subido otro gradito. Creo que este florero lo podemos incluso trasladar hacia el interior de esta zona. No sé si perdemos temperatura. 41, 40. ¿Veis? Deja como de tener influencia. Se recalienta y deja de funcionar. Mm. Si lo ponemos un cuadradito arriba, que creo que también lo habéis propuesto vosotros, un bloque de rejilla lo vamos a poner justamente en la parte de arriba. Por ejemplo, pues hacia aquí. Lo colocamos arriba, que no le dé el agua directamente. A ver si conseguimos refrigerar un poquito. Aunque ya os digo que la temperatura por ahora. Bueno, que esto se sobrecaliente un perín, no me preocupa mucho. Mirad, ya estamos ahí trayendo oxígeno fresco. Vale. Venga, que aumente la densidad que tiene que ser algo rápido. Estos daban, si no recuerdo mal, vamos a comprobarlo. 500 por segundo. Con lo cual estamos aportando en principio. un poco más. Tenemos para 8 colonos, dijisteis. Así que en principio debería ir marchando. Superposición de gases, a ver si está funcionando bien? Sí, va llegando el hidrógeno poquito a poco. Bueno, va funcionando del tirón, eh. No está mal la cosa. Se para de vez en cuando, falta un pelín de hidrógeno por lo visto, pero bueno, ahora se para, esto se para dentro de poquito porque nos faltan baterías básicamente. Vale, baterías, yo creo que podemos aprovechar este bioma helado para encajarlas también por aquí, sería un buen lugar ya que van a producir calor y bueno, pues en este bioma desde luego va a ser bastante más fácil de contener que, que en la parte alta de la colonia. De hecho, el tema transformadores y todo eso podría andar incluso hacia esta parte. Vamos a poner unos bloquecitos más hacia aquí. Perfecto, aquí hay que quitar una planta primero, por lo que sea. Arrancamos, vale. Bueno, ponemos aquí unas cuantas baterías y pondremos quizá alguna rueda más en la parte de arriba para conseguir acumular algo más de energía y luego pues, poder eh, repartirla. Así que un par de baterías aquí, de las gordas, nos vendrían bastante bien. Una y dos. Bueno, ahí no se puede. Venga, pues la ponemos aquí que total da lo mismo. Vale, por supuesto, aquí por termia, cuando estamos, trabajamos en la zona baja es normal, no hay ningún problema por esa parte. Deberíamos romper esto, pero va a caer toda la arena encima de los colonos. Con lo cual, bueno, el estrés sigue al 1%. Mientras pasen un poquito de frío, pero nadie se le vaya a la olla, yo creo que estamos bastante bien. 13.500 kilocalorías. Bueno, pues estupendo. Layout de oxígeno. Vale, a ver, se va recuperando, ¿no? Diríamos, un pelín. Esto sigue emanando, ¿verdad? Sin ningún problema. Quizá incluso podemos poner una salida más, aunque no sé si sería efectivo o no, la verdad. No tengo ni idea. Vamos a comprobar el layout este. Tenemos 500 gramos de oxígeno. Bueno, pues entonces está yendo bastante bien. Esto alcanza sobrepresión. Lo hemos tirado al suelo y lo hemos liado. Claro, esto tiene que estar por lo menos un bloquecito sobre elevado. Podría estar incluso puesto aquí. Ya ves tú qué tontería. Pero bueno, casi que nos interesa. Es que parece que se pierden, ¿no? Y no pueden salir, diría. Sí, ya tuvimos problemas con esto. Anteriormente al menos sí que sé que desaparecían. Hacían como despawn, una cosa rarísima. Vamos a colocarlo, pues por ejemplo... ¿Qué os diría yo? Hacia aquí arriba pueden andar tranquilísimamente. La salida de gas. Ahí está. Y este bicho lo vamos a parar. Porque está fundiendo energía y no interesa deshabilitar esto. Rápidamente, venga. Paremos esa máquina. Ahí estamos. Vale, así este sistema funcionará un poquito más seguido. Bueno, planteamos baterías, perfecto, que se irán cargando poco a poco. Esto va a ser una cosa un poquito, una historia. Y el tema de los gérmenes, vamos a revisarlo por si estamos contaminando algo con los pies. No, aquí está todo completamente muerto. Bueno, pues habría que sacar de aquí esta agua contaminada, que no sé muy bien de dónde sale. Pero bueno, habrá que ir limpiándola. El tema de la producción, vamos a ver. Sí, va a hacer falta quizá una ruedecita más de refuerzo para aportar un poco más de energía al sistema. Porque en principio no estamos gastando más de lo que estamos viendo. Tubería bloqueada, ¿eso quiere decir que no está funcionando? Mm, no. En principio quiere decir que es suficiente. Sí, es suficiente agua. Bueno, pues mientras eso produzca el motor es que le falta como un poquito de, de hidrógeno. A ver cuánto gastaba el motor de hidrógeno exactamente para funcionar. Necesitaba 100 gramos por segundo y esto produce en teoría 112. Sí, necesitamos yo creo que otra rueda para poner a funcionar el sistema del todo y que deje de darnos la lata. Esto vamos a quitarlo de aquí, esto también lo vamos a quitar de aquí. Perfecto, habrá pérdidas por, eh, por longitud de los cables, por ser demasiado largos, juraré que no. Pero por si acaso, no sé, vamos a poner un generador manual aquí entonces, una ruedecita, ahí al lado del Wishboard que se enfríe un pelín y en layout de cables vamos a eliminar este cable que asoma, que es una tontería, pero bueno, que nos afecta bueno, ligeramente. Vale, estos están malitos, los pobres, deberíamos cavar esta zona cuanto antes, plantear ahí una zona de tejado, bueno, de tejado, quiero decir, de techo, y vamos a calcular 96, ¿cuánto sería exactamente? Es que no podemos contar los cuadrados, eso me da un poco la lata, 64 hasta aquí, ¿esto tiene bonificación todavía? Sí, perfecto, bueno, pues ni tan mal. Vamos a hacer entonces una sala que empiece por aquí, la enfermería, como os digo, plantearemos la puerta eh, esta de aquí. Pondríamos un bloquecito por la parte alta, que no podrá ser construible si no es por la parte de arriba, pero bueno, me parece razonable que llegaría hasta el final. Vale, aquí pondríamos un bloque transpirable, pondríamos también bloques transpirables hacia aquí y listo. Y pondríamos, por supuesto, pues mobiliario, ¿no? Para decorar un poco esta gente que estén más o menos entretenidos con unos cuadritos encima de la cabeza o lo que sea. Quizá incluso alguna pequeña estatua, lo que lo que pueda surgir. La lámpara de techo es que tira la luz un poquito rara, con lo cual no nos interesa demasiado, pero bueno. En fin, este sistema está funcionando más de seguido Si sí, nos falta hidrógeno ¿eh? Falta aporte. no estamos produciendo suficiente hidrógeno O no tenemos suficiente densidad por ahí Oxígeno sí, vemos que está funcionando a toda la bastilla Quizás no estemos sacando tanto como parece Puede ser que el layout no llegue arriba del todo Aquí tenemos oxígeno Vale, el hidrógeno se va acumulando No veo, no veo salir hidrógeno Sí, tenemos aquí 111 gramos, vale bueno, un poquito vamos sacando, pero creo que parece que este sistema va a necesitar funcionar un largo rato todavía antes de estabilizarse, ¿no? Esto es lo que decís vosotros, produce a tope, se llena, vale, pero la válvula es que gasta energía y no me interesa gastar más energía. ¿Cuánto gastaba esto exactamente? No, no gasta nada ahora. Vale, hombre, pues si no gasta nada, entonces sí, claro. Si no lo gasta absolutamente nada, vendría de, de perlas, de ponerle un máximo de 100 ahí. Um, deberíamos quizá ponerlo hacia la parte más baja No sé si la tubería nos sirve para acumular gas o no Pero vamos a hacerlo, porque es interesante Esto, tubería, conducto de gas, eliminamos este y este Vale, eliminamos además este y este de aquí Perfecto, y ponemos ahí una válvula, pues oye, de maravilla Va a funcionar mucho mejor Esto ya está parado el layout de oxígeno más o menos se sostiene Empiezan a haber, bueno, tiempos un poquito oscuros en la colonia Desde luego que sí, un este layout de oxígeno empobrecido Pero no pasa nada, acabaremos también por esta zona Dentro de poco Perfecto, pondremos una rejilla por esta zona de aquí Para que vaya filtrando un poquito el gas Y eh, haremos que ese CO2 que se acumula ahí arriba Pues vaya descendiendo por este tile Hacia la parte baja Vale Bueno, pues trabajando Ahí estamos, a toda pastilla A ver qué tal el agua, ¿se habrá calentado? Seguro estamos en los 36 grados del inicio En cuanto el wishboard se recalienta, volvemos a la misma historia Vamos a demoler este florero Arrancaremos este mm, No lo vamos a, arrancar, ar vamos a arrancar todos por si acaso Este florero lo vamos a colocar además de arenisca de avisalita esto impediría que se no sé si impediría que se calentase la planta o no sería una buena prueba que hacer también la verdad puede ser que funcione de avisalita vamos a proponer uno solo por la por mera curiosidad por comprobarlo y esto lo vamos a poner de arenisca mismo que tiene un coeficiente un coeficiente de térmico de transmisor de calor mmm, muy bajito esto es para demoler por supuesto esto mmm, demoler perfecto aquí ponemos un wishboard con prioridad nueve Hacemos pequeños experimentos, yo creo que es interesante probarlo Este que es de bisalita, vamos a poner otra semilla de wort Con un 9 Vale, vamos a ver esto qué tal Debería quedar fresquito Pero es que esta, cama, esta capa límite de calor Que tiene el agua, pues es difícil de, de eliminar Este agua se va recalentando Bueno, por ahora está en una temperatura más o menos decente Y esto, vamos a ponerle, por supuesto Antes de que se nos líe la madeja un, Una válvula de gas Válvula de gas, que no gasta nada, por suerte Entrada y salida a ver, vamos a ver, que se giran con la o. Tengo la costumbre de Ringworld y <laughs> siempre me estoy equivocando. Con la O lo giramos, entrada y salida. Vale, perfecto. Entonces esto vendría de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Vale. Luego en cuanto esté hecha, por supuesto hay que construirla primero, ya la, la ponemos a funcionar. Ya La van a hacer ya mismo. Vale, perfecto. Pues esto quiero que filtre como máximo 100 gramos por segundo, que es lo máximo que puede absorber este bicho. Vale, 100 gramos. Ahí está. Y esto en principio... Eran 100 por segundo. Vale, perfecto. Entonces podríamos ver ahora aquí, en la superposición de ventilación, cómo esto lo va. Ahora sí, esto es otra cosa. Vale, inclu incluso es posible que empecemos a cargar baterías. Lo que debería hacer este sistema eh, tiene un déficit de 40 vatios de producción, lo cual es normal porque es un sistema perfecto tampoco existe, ni, ni en la vida real ni aquí, por supuesto. Pero bueno, bueno, pues por lo menos tiene un gasto mínimo. Hielo contaminado, 0 kilos. Pero para ir trayendo por aquí todo lo que haga falta. Esta zona ya ha sido perforada. Ahora hay que eliminar, por supuesto, todo esto de aquí. Que se nos ha quedado toda esta tierra por el suelo. Perfecto. Y veremos cavar también toda esta zona para construir eso de ahí abajo. O sea, esta parte alta. Cerrar esto como enfermería. Y a ver si lo detecta ya. No. ¿Por qué? Porque es muy grande, ¿verdad? Pues quizás sea demasiado grande. Lo cortaremos un pelín. La verdad es que medir 96 sin poder no medir realmente... Claro, esto no es demasiado alto. Tiene 5. 2, 3... Tiene 5 de altura. Pues ahí lo hemos liado. Claro, tenía que tener 4. Bueno, ya lo que fuera de cámara no pasa nada, no hay problema. Esto vamos a ver exactamente si se calienta. Esto debería aguantar, pero como veis el wishboard sí que sube de temperatura. Aunque el tiesto no se caliente, el wishboard se recalienta igualmente. Lo que os digo es que esto no tiene casi interacción. Esta capa de agua... Con el wishboard que le ponemos arriba. O sea, es un sistema que a la larga está claro que no, no sé, quizá nos hagan falta para esta cantidad de agua que suelta. Se podría calcular si supiésemos qué capacidad de enfriamiento tiene el wishboard porque esto si suelta 36 kilos por segundo cada x segundos eh, durante x tiempo pues podríamos saber qué cantidad de eh, wishwat hace falta exactamente para bajar toda la temperatura por lo visto por ahora es deficitario como estáis viendo así que no hay problema <laughs> no podemos hacer mucho más sí que estamos refrigerando la base un pelín en base a estos refrigeradores vamos de hecho a cancelar este que desaparezca demoler perfecto bueno el layout de oxígeno mmm, demasiado empobrecido ¿eh? demasiado empobrecido esto debería funcionar más del tirón Claro que esto de aquí es oxígeno con una densidad muy bajita, esto de aquí es que es un gas que se nos ha quedado ahí, que son miligramos. Bueno, pues eso es como que el oxígeno debería en realidad producir bien mientras no se para en la máquina. Hidrógeno también sale poquito, bueno, parece que hay algún. algún déficit por ahí. Sí. Hay un poquito de déficit todavía, deberíamos regular eso en el futuro. Este conducto lo vamos a demoler, aunque dudo que tenga ninguna influencia. Quizás es demasiado alta. Pues no tengo ni idea. Lo fragmentamos, ahí está. Y va saliendo poquito a poco. La rueda, me imagino que le estaremos dando sin parar las dos para mantener sencillamente el sistema encendido. Lo cual, bueno, ya me dejaréis ahí lo que opináis. Por supuesto que siempre tenéis más claro lo que está pasando que yo. Así que no tengo ninguna, ningún problema en atender lo que vayáis lo que comentando. Lo que sí que vamos a hacer va a ser dejar aquí este episodio porque se nos va de larguísimo. Nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto, como siempre, y hasta pronto.